perdido. ¿Eh? Vamos perdidos. Derecho. ¿Y sabes dónde es, pelón? Yeah. Hey, ahora vamos perdidos, ¿es qué, coyote? Sí, voy a hacerle un trabajito para acá al pelón. De pintura. Vamos a ir acá, vamos a rumbo aquí, ¿cómo se llama? ¿La Mora? La Mora. ¿A la Mora? Estamos acá con un compromiso muy grande de un camarada a buscarlo porque creo que se anda cosiendo ahorita. ¿Se anda cosiendo? Se anda cosiendo, a ver si se cura. Ni que fuera barbacoa. No mucho, así ha de andar. Aquí. ¿Ahora qué andas haciendo, coyote? ¿Era dónde andas, coyote, acá? Ahora me vine esta misión acá con Mino Salazar, que me invitó acá, que ya teníamos rato que quería que viniéramos para acá a grabar lo que es que... Pues ahora de imprevisto lo agarramos, que anda sembrando el hombre. ¿Quién sabe qué andará sembrando? ¿No? ¿Andará sembrando de este pasojos de burro? Porque no hay nada. Y desde que aquí andamos en lo que es Humilpa, su territorio, aquí tiene muy bonito, se ve que ya tiene listo el abono, mira, y la asfaltita. Ya, por aquí la vamos a dar la vuelta para ver si está tratando. ¡Mira! ¡Salva! ¡Que no te salgan chuecas! ¡Que no te salgan chuecas! Correteale, compadre. Para que cheque. Vamos a verte. Hasta yo me voy a agarrar el burro ahorita. Estamos aquí con la raza, que la gente trabajadora. Por el trabajador más puro pretexto de andar acá, ¿verdad? Puta, coyote, andas regando. ¿Eh? Andas regando. Estos sí son regaderas, no chingaderas, mira. Mira. Saludos a toda la raza, aquí andamos por La Mora, según que se llama La Mora, ¿verdad, pelón? La Mora, por acá, por Rondo de Palomas. Aquí andamos con el señor Jesús Salazar, que es el director. Es un dato que viniéramos aquí a checar el dato, porque según que tiene garbanzos para las chivas. Y yo no, porque sería palma, yo sé que es de a checar a ver quién es, a ver qué está haciendo, creo, no sé cómo se llama ese compadre. Pues anda sembrando a raya. ¿Sembrando a raya? Sí, corte y tapa. Oh. Oiga, ya, también se me hace que ya viene tapando. Sí. ¿Por qué lo hace así, compadre? ¿Por qué siempre ahorita? Para que cuando ya se está listo, ya el otro machete ya va saliendo. Sí, el garbanzo ya está en cosecha y ya nomás quede punto y se arranca y queda el maíz aquí. Para que no pierda el tiempo la tierra. Exacto. ¿Qué estás haciendo, Mino? ¿Qué vas a cagar? ¿Por qué no haces ahorita que esta mosquita está? Pues parece que no puede perder la humedad. Y de verdad que le para pa porque el garbanzo. ¿Está matas como yo? ¿No quieres perder nada de pura feria? Exactamente. Eso, ¿no? Y ahí, Mino. Si regué para que el garbanzo crezca y toda la humedad. ¿Qué más de mujer tiene que conocer? ¿Más puro garbanzo de este? ¿Cómo se llama? ¿Este garbanzo es diferente que otro o es el sí. Cochinero. Este es cochinero. ¿Y el otro blanco? ¿No tiene blanco? ¿De ese también se puede hacer como yo? No. Sí, también jala, pero está más pellejudo. Y todo esto está
para allá es tuyo, todo lo pegas, ¿por qué no? Hasta la esquina acá del Musache. Hasta allá. Cargo la troca, luego quiero cortarla para que esa madre como no jalo por la palomilla. Por la palomilla. Ahorita voy a cortarla y nomás la corto y la junto y le meto agua y el abono y el veneno. Entonces se plaga también la cabruma para la palomilla. Sí, todo. ¿Pero por qué sale la palomilla? ¿Por la calor o por qué? No sé, plaga. ¿La plaga? No, plaga. Yo como que miro que el arado viene así como medio crudo, como que va para los lados. No, es que el güey camina chueco. ¿Camina chueco? Es la realidad. Mira, nada más este motor traes ahorita. Sí. Esto, ¿tú qué crees, menos que esto es Es un beneficio uno más por la comida de los animales. ¿Como negocio? Como negocio, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Es puro deporte. Pero también si yo no tengo nada que hacer en la casa, ¿qué estás haciendo allá, chao? ¿En la oficina, ya era? ¿Y de dónde me puedo comprar? Vale, vale. ¿Tanto si te sale como que era algo ahí, unas monetas para la tortilla? Porque yo a veces veo como puro deporte nada más, ¿no? Mira, aquí son unos 300, 400 manojos de rastro. Miren, es que me llevo 1000. ¿Mil? 1000 manojos de rastro. Le meto a las vacas, ya una vaquilla para un pinche becerro, ya ahí a la bolsa, a la media de la universidad, ¿verdad? Uh-huh. Y de cojones en la casa, ¿qué puta te lo pasa? Pues lo mejor te digo que trabajes, porque no quieres trabajar. Acá que hacer a buscar la tortilla un rato. ¿Aquellos trabajadores son tuyos? No. ¿Y es otra milpa aparte? Sí, nomás de ahí del bordo, de para acá. Oye, menos me gustaría un día traer los chivitos aquí a comer un rato. ¿Ahí en la falfa? En la falfa. Se me van bien empachados. En la falfa, ¿verdad? Está bien, muy bonito. No, pues está de lujo aquí. Entonces, ¿qué le pasa a Chamba? Maíz. Maíz, pero también lleva de calabaza, ¿ya? Sí. De todo te brota. ¿Esta tierra no es muy salitrosa? Mira, te está regada de tranflejo, está ya. Son ajos. Fíjate. A ver, vamos, voy a compadre. Ahí está la bueno, ya se acabó el cilantro. Ahí está. Estaba bien bueno, ese sí golía cilantro. ¿A dónde arruinó el manojo? Por eso digo, ¿y ahora quién me echó esta cosa aquí? Pero yo golía así de afuera, cilantro y amare. Hasta que me metí un gusto y este pinche manojo, ¿quién me lo dejó aquí? Dice la muchacha, dice la muchacha, alguien le abrió la puerta ahí, digo, ¿quién? Dice, don Mino, dice, le dejó un cilantro. Digo, oh, pues con razón, buscando quién me lo había dejado. Sí, ¡Érala! En cada misterio un cuate. Bueno, ya tengo la cosa. Así de volada de regreso. Estando el veneno allí. Ya no me gustó que el chavo está allá. ¿Eh? Ya no me gustó el chavo, que está el chavo. Pues la deja la cerveza aquí. Va, pero ya bien que la cerveza queda por acá, regresa de volada. Que me va todo un seis allá y un seis aquí. Esta gente como mi abuelo que nos dejaba una tarea así, el pinche billete y lo ponía allá y hasta que llegamos. Vamos, mira, los ojos. ¿Eh? Bien perrón. Oye, Mino. Pero si sabes, o sea, si la gente sabe que como esto cebolla, ajo y cilantro, se de las milpas, ¿por qué no opta mejor por sembrar esto para vender? Lo que pasa, Nito, que uno pulía por la plaza. ¿Cómo? Yo, por ejemplo, si te fueran unos 10 surcos de cilantro, uh-huh, y para andar por el rancho ahí, echándolo, ya pasa. Pero ¿no? Si la gente se empieza a dar cuenta que vendes calidad, ¿crees que no salga? ¿Tener un yago? Sí, que sabe, no, Domingo tiene cilantro y del bueno ya, y nuevo, y las cebollas, todo eso ya. O sea que ya todo el tiempo, pues si te imaginas todo el tiempo estás sembrando
Eres de pues, gente de trabajo desde más antes, ¿verdad? Pero ¿por qué la gente dejó mucho ya también de plantar chile? Chile, tomate, los camarones venenos. Los venenos fueron que van matando todo eso. También carísimos. Porque ya ves como antes, como andábamos en la corte de chiles y tomates y la fregada. Más de chiles, ¿verdad? Y ahora ya no. No, luego es que ahorita no llueve y luego las plagas más antes con la lluvia como que se menoraban y ahorita por la calor, todo eso. Está bien caliente. Mira, los venenos están bien caros. Mira, está el pinche montón de botellas ahí en el tronco de la matilla aquella. Uh-huh. Para la alfalfa. Cada bote la cuesta 900 pesos. Y luego también los trabajadores, ahorita, como dicen, están trabajando casi solos. Ya no tiene gente aquí, ¿no? A trabajar. Ya se acabó la plática. Ya nomás les gusta andar tronando cohetes. Ah, qué vino, no, está hecho una chulada. Vengo a ver si hay quebrada de estar en una calada con esta cuchilla y de cohetes de falta. Oye. Ahí tiene la guadaña, ¿por dónde tiene la guadaña? Ya por allá está, ¿no? Ay, aquí se la va a traer una mañana. ¿Sí? No, mira. Gracias. Eso, usted también está echando galletas de perrito. Puro frijol. Tabla o de ese volador. ¿Qué tiene? Miren, no, de casualidad no tienes una colmena por ahí para caparla. Hay unas cuatro aquí de cerca, por allá. ¿Seguro? Sí. Uy, compa, hay que capar la colmena. Vamos. Ahí traigo la motosierra, pero es de mí, ¿no? Mira, ahí está el abono, pelón, revuélcate el abono. Se fue a desgraciar el caballo. Mira, ahí está el carrizo. Ahí está uno. ¿El tren? No. Espérate. ¡No! ¿Se hace chicos, hermano? No, hombre, ¿cómo no? ¿Para qué las toreabas, mino? Uy, te quedó salvado. Pinche lancetón. Oh, sí, espérate. Ahí, írala. ¿Eh? ¿Dónde? No me vino hasta para allá. Joder. Ay, vaya. Es que le huele la ponzoña de la otra. Ahorita voy a remolcar entre la alfalfa. No, hombre, a mí Lolo se me arrimó y me pegó, ¿verdad? No, hombre, menos sacudí, te entra bien a mí, parece cándida. ¡Ah, te leí! ¡Compadre! ¡Vino! Tírala. Mira dónde la trae acá. No, me trae bien hartas, trae en las bolsas. A ver, Salva.
¿Cómo te fue? Y te jodieron bien bonito. A ver, compadre. ¿Ahora? ¡Ah! ¡Desnudo total! ¡Ay, ya no se va! ¡Bien pegada! ¡No, hombre! ¡Me tragan! ¡No! ¡Vete, vete, vete! ¡Ya no te lo llevas por ellos, mino! ¡Va a traer otro montón! ¡No, hombre! ¡Va a traer otro montón! ¡Vete! ¡No, no voy a tragar! ¿Eh? Nomás vengo a ver cuál fue la que me picó. Vete a preguntarle. ¿Cuántas nos picaron? ¿Qué? A mí también, cuando te me arrimaste. ¿Dónde está, era? Ahí, le metí cerquita. ¿Ahí se capta? Está el güey. Está bien grande, ¿no? ¿Te muevo? No, hombre, esto no va. Una bota de romper en las mangas. Tan como un amigo. Y el corte que fueron a la cama. Dijo, oye, cabrón, me arrepajaba los botes en la manga. Le dije, no, fueron boloches. ¿Sí lo viste entonces, no? No, me lo dijo mi Lupita. Tan como un amigo que se. Que se le queman las galletas. Estas perronas es cierto. Voy a ver si es cierto que... ¿Que es ajo, boya? Ya, no le llegan al muchachillo, que bueno caliente. ¿Quién sabe cómo lo sacará? Pero va a sacar así. ¡Órale! ¡Oh, con este me echo una sopita de arroz bien sabrosa! Ahí está, se ve que sí se le da a un amigo. Ojalá me toquen unos cuantos para una barbacoa. Te dije que había ajo para que te echaras, era. No, hombre, pues me está riendo, mira. Ven, Salva, para echarte ajo. Ya este es más feo. Aquí tenemos la medicina también. Te quede todo. Oye, pero no se puede ir a. ¿Mm? Así me duele. ¿Qué te echas? ¿Sí, es igual el perrón? Está así, pon una sopa. Una sopa de arroz. Claro. A ver, échale, Salva. A ver, cúrate porque. A ver, Salva, volteate. Dame tu medicina. Mira. A ver, quítale el ojo. Mira cómo tiene el ojo morado. Está bien hinchado, compa. ¿Y yo? No. Fíjate, es que estoy comiendo ajo yo, era. ¿Está bueno? Calcito. Es que un amigo le movió las ramas y se trajo todas las abejas en el gorro. Eso sí se las trajo como los boloches también. En las mangas. Espérame que también traía abejas en las mangas, todavía le estaban picando. Qué chulada.
Ya te vas, pelón. Ya estuvo. Ya acabaste. Pero es tuya, tuya, tuya la milpa. ¿Y por qué te desanimas en quererla vender? Ya para comértelo. Para embotellártelo. Esa idea me gustó. ¿O por qué, Mino? ¿Por qué la quieres vender? ¿Por qué quisieras venderla algún día? Ya no hay quien quiera sembrar. Y yo agarro, como que se me hace difícil por lo retirado. ¿Por lo retirado? El gasto de la... Y luego la tentación de venir a la oficina. Está bien canejo. Híjuela. Gustaría bien. Te digo yo, para yo siento que yo consigo donde divertirse. Pues sí. Eso sí, tienes razón. Pero aquí por el agua, hay que latir el agua al pie. Es que yo pensé que era agarrar allá más cerca para sacar las vacas. Llevar las vacas allá a pastorear allá. Sinceramente, quiero trabajar con la truca del año. Te voy a dar la Lincoln por la milpa. ¿Qué? La Lincoln por la milpa. ¿Qué modelo es? La 2013, esta marca LT, Lincoln. La negra que traigo. Unos billetes más. Hombre, así, a pelo. ¿Eh? Anda, va a estar bien a gusto, mira. Mejor, quiero los ejemplos aquí para estarlos contando. Chateri con ellos, así era. Espérame, déjame contarme la oficina ahí. Ojalá. Estaba el cabrón. Entonces, no sería que. Entonces, se me cayeron. Se te cayeron las truzas a ti también, para acá. Puta, nos están dejando sin truzas. ¿Cuántas tiene ya, Salva? Dos pares de calzones, bueno. Y unos rosas. Esas son de las misiones. Bueno, mira, entonces ya nos vamos. Vamos a la vuelta, vamos a ir, ya vamos a ir allá a tu casa para ir a hacer la yunta, para dejarnos venir mañana tempranito. Yo creo que sí. ¿Sí, no? Para que se salga de lujo esta cosa. Un piquete de abejas y todo el jale. Quédate contento. Entonces nos vamos, Mino, estamos viendo. Al chavito, ¿no? Que lo va más dolorido, va más triste. Nomás eso vino, dijo la chichi. Ya está, nos vemos entonces. Vámonos. Vámonos.